Yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Salve María. En el Evangelio de hoy tenemos una frase muy singular. San Juan es abordado por uno de sus discípulos y le dice que nuestro Señor estaba bautizando en otro lugar. Entonces San Juan dice la verdad, que él no es el Mesías. Dice, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. Ese es el equilibrio perfecto. ¿Por qué? Porque él sabía que tenía una misión que era de preceder al Mesías. Sin embargo, él tenía que cumplir esa misión con toda humildad y con todo equilibrio. Y ahí es que viene la humildad, que es una cosa muy bonita, porque lamentablemente hoy en día existen personas que andan anunciándole a todo el mundo que son humildes y que andan, por ejemplo, no vistiéndose de forma adecuada según su condición, porque dicen que son humildes. Pero un momento, ¿qué es la humildad? San Juan Bautista nos enseña hoy, es proclamar a Jesús, proclamar a nuestro Señor delante de las naciones. A partir del momento en que la persona dice, yo soy humilde, yo soy humilde, yo soy humilde, se está proclamando a sí mismo. Sin embargo, aquí San Juan proclama a nuestro Señor y él dice que su mayor alegría es saber que él, que nuestro Señor, está siendo anunciado a todos, que todos están yendo a él, completamente contrario al mundo de hoy, donde hay personas que solo se pasan anunciando a sí mismo. Por eso, hoy pidamos a San Juan la gracia de ser humildes en nuestra vocación, sea como religioso, como sacerdote, como madre, como padre de familia, como sea, la gracia de ser humildes. ¿Qué es ser humilde? Proclamar a los nuestros, proclamar a los más cercanos que nuestro Señor está próximo. ¿Quién proclama eso? Tendrá la alegría de que cuando Jesús se manifieste, haber advertido a los otros y su alegría va a ser plena. Entonces pidamos hoy a San Juan Bautista que interceda para que nos conceda la gracia de la humildad, la gracia de la pureza de corazón y seamos hombres y mujeres sencillos, humildes, pero con gran deseo de proclamar a nuestro Señor Jesucristo por toda la tierra. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María.